Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal, donde todos los domingos a las 20 horas vamos a tratar siempre temas candentes y que tengan algún tipo de relación con la superación personal o que puedan ayudarte a mejorar en tu vida y a crecer también emocional, energética y espiritualmente. Hoy vamos a tocar un tema delicado pero necesario, porque hay ciertos temas que si no se divulgan parece que no existen o que quizá no tienen tanta importancia como se pueda creer. Estoy hablando del acoso o del mobbing. El acoso o el mobbing cada día es más conocido, pero no porque antes no existiera, sino que, gracias a Dios, es porque ya muchas víctimas del acoso o del mobbing están siendo conscientes de la importancia de denunciar, tanto en las autoridades como públicamente, como estamos haciendo con este programa, todo tipo de acoso. Es precisamente difundiendo estos programas, como el que voy a hacer yo hoy y otros, en televisión y otros medios, que la sociedad está empezando a entender que el acoso es algo muy generalizado, algo muy serio, y que por desgracia muchas víctimas callan, pues a veces por miedo, a veces por desconocimiento y a veces por todo junto. Antes de comenzar a tratar este tema, quiero dar las gracias especialmente a la Asociación Irigoyen, de aquí de Vizcaya, Irigoyen, luego pondré su web, porque gracias a ellos, pues parte de este material que vais a ver aquí y que vais a escuchar es gracias a que ellos me han proporcionado estos datos. Decir que estaba previsto que la Asociación Irigoyen, un representante de ellos, estuviera hoy aquí, pero por cuestiones personales no han podido estar. Pero deseo decir que hoy voy a tratar el tema del mobbing o acoso general, pero próximamente tendremos a esta asociación, a algún miembro de ellos, hablando en concreto del mobbing o acoso laboral, que es, digamos, lo que ellos se dedican. Esta asociación, sobre todo, ayuda a víctimas de acoso o mobbing laboral. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es el acoso, porque, como digo, quizá a veces por el desconocimiento es posible que alguien esté sufriendo acoso o mobbing y no sepa que realmente está ocurriendo y le quite importancia o no lo denuncie. Según el diccionario de la Real Academia Española, en la última versión, el concepto de acoso hace referencia, entre otras cosas, a la acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, así como también al acto de apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. ¿Vale? Esta sería la descripción oficial, digamos, del diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Así podríamos considerar el acoso, por decirlo de una forma rápida, pues una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora en la que la persona acosada experimenta sentimientos de angustia y malestar. Antes de seguir, deseo decir que mis 25 años de tratar a más de 6.000 pacientes, he tenido mis consultas privadas como coach y como sanador, como naturópata, a cientos de personas que venían con diversas patologías mentales, angustias, miedos, y he de decir que he tenido ante mí a cientos de personas que eran acosadas de alguna manera, o en su casa, o por su expareja, o en el colegio. Niños con mobbing escolar he tenido muchos. Es decir, no me es desconocido. Y además he de decir que yo mismo lo he experimentado
en varias empresas y lo he denunciado. Porque esta es otra cosa importante que quiero resaltar en este programa. Entre otras cosas, es importante denunciar. Porque si no se denuncia, el acosador seguirá acosando. Si no se denuncia, el acosador seguirá acosando. Por ello, ante esta realidad que yo mismo he vivido en mis carnes, como trabajador y como terapeuta, concienciado de que esto es una realidad que está haciendo que incluso algunos se suiciden o pasen por patologías o estados mentales de mucho dolor, es por lo que he entendido que hoy, esta semana, tenía que hacer un programa dedicado al mobbing o al acoso. Aunque, como digo, hoy voy a hablar de los 7 principales, vamos a decir, tipos de acoso generales, los 7 principales. Pero haremos más adelante, en la que colaborará, como he dicho, alguien de la asociación Irigoyen, haremos un programa específico sobre el mobbing o acoso laboral. Para que una conducta sea considerada acoso, porque también hay que tener cuidado y no llamar acoso a lo que no es, por eso creo que este tipo de programas, como el de hoy, es importante, porque hay gente que igual está siendo acosada y no es consciente, y al revés, gente que enseguida, ¡ay, es que me estás acosando!, y realmente igual no es un acoso. Entonces, repito, para que una conducta sea considerada como acoso, debe comportar un desequilibrio de poder entre las personas involucradas. Es decir, tiene que haber de las dos partes una que quiera dominar, que quiera manipular, que quiera imponer su poder. Es decir, lo que se llama acosador y acosado. Además, estos comportamientos, para que sea considerado acoso, deben repetirse a lo largo del tiempo. El que pase una vez puntualmente, pues no se puede considerar acoso ni se puede llamar a esa persona acosador, porque un mal día o un arrebato lo podemos tener cualquiera, y por eso no podemos decir que porque yo tengo un arrebato yo soy un acosador, ¿vale? Entonces, tenemos que entender o diferenciar que para que sea considerado acoso debe haber, como digo, estos hechos deben repetirse sucesivamente y en el tiempo, y además de eso, debe llegar a desencadenar consecuencias en el acosado, tanto físicas como emocionales. Por tanto, para que quede claro, porque es algo muy importante que quiero que en este programa dejar claro lo que es el acoso. Para que sea acoso debe haber repetición, es decir, las conductas, como acabo de decir, deben ser llevadas por el acosador varias veces, no solo una vez, y debe haber un desequilibrio en la persona acosada a nivel físico o mental. Pero, como siempre digo, y como decía mi abuela, que lo he dicho varias veces, una imagen vale más que mil palabras. Así que vamos a ver un pequeño documental que nos ha compartido precisamente nos ha compartido la asociación Irigoyen, a la que vuelvo a dar gracias por el material que ha aportado. Vamos a ver un pequeño material en el cual vamos a ver la descripción de lo que es realmente el acoso, y vamos a ver algunos testimonios de algunas pocas, muy pocas personas que se han atrevido a dar la cara y revelar el sufrimiento que están soportando. Después de ver estas imágenes, vamos a continuar con este programa en Ikigai, en el que estamos hablando del acoso.
quitaron todo, todo el trabajo que realizaba. No hacía nada en todo el día. Cada día, dos horas antes de entrar al trabajo, me temblaban las manos diciendo que me voy a encontrar hoy. He perdido 30 kilos después de lo que me pasó. Psicológicamente solo tiene ganas de llorar. Como María, Jaime y Esther, 2 millones de trabajadores sufren mobbing. Llamamos mobbing o acoso psicológico en el trabajo a esta conducta que no entra dentro del trabajo, que por más que se diga no es trivial ni banal y que expone verdaderamente un riesgo cierto de enfermar al trabajador que lo sufre. Por eso estamos ante lo que llamamos un riesgo laboral de tipo psicosocial. Un riesgo que comporta trabajar en medio de esas condiciones tóxicas, feudales, jefes tóxicos, compañeros que maltratan, situaciones de humillación, de vejación, de arrinconamiento profesional. El calvario de María comenzó al incorporarse un nuevo jefe en su empresa. Empezó a coaccionar o a ir con de mala manera, creo yo. O sea, había una relación estupenda y desde que entró esta persona, pues todo se fue a hacer puñetas porque empezaba a intimidar a la gente, a hacer cambios que no eran muy loables, la verdad. Puse una denuncia, el resultado fue favorable a mí. Al final caes en una depresión y tienes problemas en casa porque tus hijos no entienden el que pasa y ves que ellos están sufriendo también. Al igual que María, Jaime, que lleva 10 años de lucha, tiene la incapacidad permanente. Estoy roto. Sufro la doble o la triple retraumatización. Yo cada vez que presento un escrito me hincho de llorar. Y nuestro problema y mi problema fue que un compañero que llevaba relativamente poco más que nosotros se sintió amenazado. Mandé montar puesto de trabajo. Se me han puesto a hablar a 2 centímetros de la cara delante de todo el taller de telecomunicaciones. Reina la ley del silencio, todo el mundo, o por acción o por omisión, es cómplice. La propia empresa ha reconocido que yo sufro acoso laboral desde el día que entré, desde 2005. Este compañero está condenado en firme ya por un delito de daños y un delito de coacción contra los trabajadores, porque nada más y nada menos que intentó prender fuego a un autobús de gas con un compañero dentro. Buscar apoyo en una asociación es vital para las víctimas de mobbing. Las personas llegan a la asociación ya cuando están en un momento bastante crucial, o sea, ya cuando están de baja. Las bajas normalmente las tienen por depresión, ya llevan 3 meses de baja. Entonces, claro, o sea, normalmente la salida es la legal. Me tuve que armar de valor, tuve que ir a comprar un reloj espía. Entonces tuve que grabar al jefe porque tenía que sacarle todo lo que pudiera y más. Me modificaron el horario, por eso acabé denunciando a la empresa. A diferencia de mis compañeros, también cobraba menos. También lo tuve que denunciar. A mí me echaron sin hacer nada. Sin motivo alguno. Tras ganar 2 sentencias, Esther ha tenido que ser readmitida en su empresa. Yo he cogido las vacaciones, pero psicológicamente no estoy bien. Entonces he tenido que recurrir a coger la baja. Te hunden hasta tal punto que acabas muy mal. Estos superiores siguen atosicando y acosando al resto de nuestros compañeros y les hacen también cosas, pero malas, malas. Hasta tal punto que también han tenido que denunciar y tenemos que echar para adelante. La Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR han presentado una campaña de concienciación y prevención del acoso en centros escolares y redes sociales. Los objetivos de la iniciativa que vamos a poner en marcha, y para ello hemos pensado que la Fundación ANAR puede ser un estupendo compañero de viaje por la experiencia que tiene en ayudar a niños y jóvenes en situación de riesgo, es trabajar
para intentar paliar, reducir, atajar e incluso, en la medida de nuestras posibilidades, hacer desaparecer el problema del acoso escolar en los colegios españoles. Los casos de acoso escolar se incrementaron casi un 75% en el último año y se han cuadruplicado desde 2009, según datos de un estudio realizado por ambas instituciones. En cuanto al perfil de la víctima de acoso escolar, pues nosotros detectamos el problema normalmente en torno a los 12 años, tanto en niños como en niñas. Los niños un poquito antes, los 11,6, las niñas en 12,7. La mayoría de los niños que hablan con nosotros, niños y niñas, lo que vemos es que tienen este problema sufriéndolo a diario y desde hace más de un año. Por tanto, bueno, pues eso va a ocasionar consecuencias importantes en su desarrollo. Estos datos se extraen del análisis de las llamadas al teléfono del menor y del adulto de ANAR, que también constatan que el acoso más habitual es la violencia psicológica y suele agravarse a la salida de las aulas a través de las nuevas tecnologías. Ambas fundaciones, Mutua Madrileña y ANAR, han puesto en marcha un plan de acción que incluye acciones presenciales en centros escolares de varias comunidades autónomas para concienciar y prevenir el acoso escolar. En este año 2016 está previsto llegar a chicos y chicas de entre 11 y 13 años de más de un centenar de colegios. Además, han lanzado la campaña en redes sociales No Bullying, acabar con el bullying comienza en ti. Todo el material de la campaña estará disponible en la web acabemosconelbullying.com. Bueno, creo que después de estas imágenes y estos testimonios de estas personas, comencemos a entender que el mobbing o el acoso es algo muy serio y muy dañino, y que hasta que tanto la sociedad, las empresas, los colegios, todos, no sean conscientes de que esto es una realidad y no un invento de solo 4 o 5 que es que no están bien de la cabeza, porque esa es otra. Encima, el acosado, la víctima, tiene que aguantar a veces el que se le catalogue de enfermo mental o es que es un poco especial, es que se ofende fácilmente. Por tanto, es muy importante entender que el acoso es algo real y muy, muy extendido. Y que, como digo, gracias a programas como este y otros, esperemos que cada vez se vaya difundiendo más y que precisamente la víctima, las víctimas, no permitan al acosador que siga acosando. Como he dicho, hoy no nos vamos a dedicar o no me voy a centrar en el acoso laboral, porque, como he dicho antes, con la Asociación Irigoyen, próximamente haremos un especial sobre el acoso laboral. Pero sí voy a mencionar los 7 tipos de acoso más populares, lo cual no quiere decir que si no nombro alguno, no quiere decir que no exista, sino que solo, insisto, voy a nombrar los más conocidos. El acoso escolar. En todos los colegios ha habido, desde tiempos remotos, desde que yo era niño, acoso, a veces por parte de los compañeros y a veces por parte de los propios profesores. Yo he vivido en los tiempos de Franco, el dictador, cómo los maestros nos azotaban, nos pegaban y utilizaban una frase muy famosa en España que era: la letra con sangre entra. Es decir, estaban autorizados legalmente a pegar, a maltratarnos a los niños, lo cual ya no solo es acoso, sino que es maltrato. El acoso escolar, como digo, es muy popular porque en todos los colegios hay o algún maestro que se cree con la autoridad de imponer o perseguir o castigar física o mentalmente a un alumno solo por el hecho de ser maestro. Y también hay el típico niño, el matón de escuela que se le llama,
que quiere crear su círculo, que algunos incluso acosan a otros niños pidiéndoles a cambio o su merienda o dinero, o incluso amenazándoles con que a su hermana pequeña, que va al mismo colegio, la va a tirar por las escaleras o cosas así. Son muchísimos los casos de niños que han caído, que están siendo tratados por mobbing. Y mirad, ¿qué queréis que os diga? No está bien el acoso en adulto, pero a un niño que es un ser frágil, que todavía no ha madurado, me parece algo cruel y que hay que perseguir y denunciar. Y que los padres y los educadores y los psicólogos de los colegios tienen que estar muy atentos y crear algún tipo de medidas anti-mobbing. El siguiente es el acoso laboral, aunque como he dicho, hoy no nos vamos a centrar en él, pues que como bien dice su nombre, se trata de que un compañero o un superior empieza a hacer la vida imposible al trabajador, haciéndole creer que su trabajo está mal hecho, que es un inútil, que no sirve para nada, que no se merece el sueldo que tiene, y denigrándole de otras muchas formas, a veces en privado, casi siempre en privado, porque el acosador, no quiero que se olvide algo importante, el acosador no es idiota, no es un loco, no es un perturbado, es una persona con ansias de poder, de dominar, y es una persona inteligente. Por tanto, sabe a quién acosar y cómo acosar. Por ello es muy importante el grabar, llevar grabadoras o cámaras ocultas para aportar como prueba en el caso de denunciar. No es normal que en el trabajo el acosador emplee la violencia física, pero sí se ha dado algún caso de algún compañero que ha agredido a otro para imponerle, decir, aquí mando yo. Sobre todo el acoso a veces ocurre cuando entra alguien nuevo. Y si además los encargados ven que esa persona nueva tiene capacidades superiores a ellos y que le pueden quitar su puesto, lo ven como una amenaza. Esto también se da. A mí personalmente me ha pasado que cuando he entrado en una empresa, las encargadas que estaban ahí, creo que quizá hayan visto, vieron que yo pueda ser una amenaza para ellos por mis capacidades o por mi experiencia laboral. Otro tipo de móvil es el acoso psicológico, aunque dentro del propio acoso está el daño mental. Pero aquí tendríamos que llamarlo, diferenciarlo como acoso moral, que es el tipo de acoso que consiste en conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad de la integridad moral de la persona. Por ejemplo, yo conozco, han venido a mí, recuerdo un caso de una mujer, una chica, que estaba, como se dice vulgarmente, y valga la expresión, saliendo del armario, es decir, en su círculo, todavía no sabían que ella era homosexual, gay. Entonces, cuando su encargada se enteró de ello, pues empezó a hacer alusiones vejatorias sobre la homosexualidad y demás. En la mayoría de las ocasiones, los comportamientos de acoso moral o psicológico pueden llegar a ser tan sutiles, porque como digo, el acosador es muy inteligente, que a veces ni la víctima al principio es consciente de ellas. Piensa quizá que es una broma, piensa que no va con ella, porque piensa, ¿cómo me va a decir esta persona esto? El acoso moral o psicológico puede llegar a crear una sensación de inestabilidad en la víctima, la cual puede acabar, en casos graves, con ideas de suicidio. El acoso sexual, también un tema muy serio y muy común, más le ocurre a mujeres que a hombres, pero se da en los dos casos, ¿vale? El acoso sexual se entiende por las conductas en las cuales alguien superior, normalmente es alguien superior o puede ser un compañero, pues empieza a tener unas conductas, como digo, intimidantes o coercitivas de naturaleza sexual. Este tipo de agresiones pueden ser físicas, verbales o no verbales, y pueden incluir actos de violencia física, como tocamientos o acercamientos no deseados hacia la víctima.
No es nuevo que, por ejemplo, muchas actrices han denunciado que algunos directores de cine o otros compañeros les dijeron que si no tenían relaciones sexuales con su director, pues que se olvidaran de ser famosas. Esto suena, ya sé que un poco fuerte, pero la realidad, Hollywood, está ahí. El acoso físico o el stalking. El acoso físico, claramente lo dice la palabra, consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima con la finalidad de establecer un contacto contra la voluntad de la víctima. El origen de este tipo de acoso suele radicar en algún tipo de obsesión que a veces el acosador desarrolla hacia la víctima, llevando a cabo conductas como, por ejemplo, espiar a la víctima cuando va al baño, o espiarla en su puesto de trabajo, o en su casa, o donde sea que esté, perseguirla ahí donde vaya, o llamar, realizar llamadas telefónicas con idea de contactar con ella y saber de ella, amenazarla incluso, o conductas violentas hacia la persona acosada, como ponerla un arma blanca o cosas así. Otro tipo de acoso muy común y que también yo lo he tenido que sufrir, que es el ciberacoso, ciberacoso o ciberstalking. Básicamente el ciberacoso se basa en que hay una persona o un grupo que por medio de foros, por ejemplo, o en redes sociales, empieza a insultar y amenazar con anónimos, es decir, sin que sepamos quién es esa persona. Yo he llegado ahora, actualmente, a crear filtros, es decir, en mi canal YouTube y en mi canal de TikTok, he creado filtros internos para aprobar yo los comentarios, porque llegó una temporada cuando yo dejaba los comentarios públicos, que dado que yo hablo de espiritualidad y de todo lo que tiene que ver con estos temas, ha habido gente, sobre todo religiosa, que me ha llamado Satanás, que me ha amenazado, que me ha insultado, que me ha llamado loco y que ha dicho barbaridades. Y aunque yo permito que siempre la gente se exprese, obviamente, no voy a tener yo siempre la verdad, la razón, pero siempre con educación. Por tanto, yo en mi caso llegué a agobiarme con este tipo de trolls, que se les denomina a las personas que te insultan o amenazan, y llegué a la conclusión de que lo mejor es cortar, o sea, es decir, no dejarles entrar y obviarlo. Obviamente, si por otros medios esa persona que hemos cerrado sigue intentando o amenazando, obviamente hay que coger todas las pruebas que se tenga e ir a un juzgado y denunciar. Y por último, el acoso inmobiliario, también muy, muy común, en el cual básicamente se trata de que, por ejemplo, una inmobiliaria quiere construir unos apartamentos de lujo en un edificio viejo donde hay familias que llevan viviendo ahí 50, 60 o 70 años y pagan un pequeño alquiler. Pues ahora viene la inmobiliaria y empieza a mandar matones o empieza a cortar el agua o hacer actos vandálicos para que las personas se vayan. O también a veces el dueño de una vivienda que la tiene alquilada a matrimonio, por ejemplo, a veces también puede empezar a tocarles el timbre, a perseguirlas, a hacer también actos de acoso para que decidan irse. Por cierto, en mi caso y en el de mi esposa tuvimos que irnos hace unos años, hace no mucho, de un domicilio porque precisamente recibíamos el acoso del dueño que quería que nos fuéramos. Entonces, esto es algo también muy, muy común. Bien, una vez definidos los siete tipos, ojo, repito, principales de acoso, que puede haber muchos más, acoso en la pareja, acoso en las exparejas y otros tipos, una vez que hemos entendido qué es el acoso, vamos a ver cómo paliarlo, cómo tratarlo, qué hacer. Bien, lo primero, si eres víctima del acoso, no te calles, no te calles. Porque el acosador no quiere que tú vayas contándolo por ahí. Eso es lo importante. En cuanto identifiques, porque hay que identificar que realmente es acoso, como he dicho antes,
y no otra cosa, en cuanto identifiques claramente que estás siendo acosado, dile a la persona que te está acosando claramente: me estás acosando, me estás haciendo daño, me estás humillando, me estás molestando. Es decir, manifiesta a tu acosador que te está acosando. Primer punto. Posiblemente, si es un acosador de los duros, le va a dar igual y te va a insultar cuando le digas que te está acosando. ¿Yo acosando? ¿Tú qué es, que eres una perturbada o un perturbado? ¿Vale? No importa lo que os diga, tiene que quedar constancia de ello. Dos, si estás en una empresa, por ejemplo, si es acoso laboral, rápidamente tienes que ir a comunicarlo a, bueno, al jefe de sección, al director, al responsable de recursos humanos, al abogado de la empresa, si es que lo hay, y comunicar lo que te está pasando. Da igual lo que piensen de ti, tú tienes que comunicarlo, ¿vale? Y luego, muy importante, es documentar y registrar las agresiones, el acoso, desde el principio con medios de prueba. Aquí en España, y me imagino que en el resto del mundo, los jueces no suelen hacer mucho caso cuando alguien denuncia un caso de acoso si no lleva pruebas de algún tipo. Los testigos son importantes. Si el acosador te acosa continuamente, trata de que cuando te vaya a acosar o veas que se acerca, traer un testigo o un compañero. Trata de no estar a solas nunca con el acosador si puedes evitarlo. Pero si no puedes evitarlo, los jueces toman como prueba relevante grabaciones. Aquí en España, en Bilbao, donde yo vivo, en el norte de España, creo que en muchos sitios lo hay, y en Amazon lo puedes encontrar. Hay una tienda que se llama la tienda del espía, donde venden cámaras y micrófonos camuflados en botellas, en latas de Coca-Cola, en falsos libros y cosas así, para poder tener esas cámaras camufladas siempre cerca del acosador, para que quede constancia que te están acosando. Tienes que guardar la calma. Sabemos, yo sé, porque yo mismo lo he experimentado, y aparte como coach he tenido en mis consultas a gente acosada, sé que se pasa un mal momento, un mal rato. Tienes que tratar de guardar la calma y repetirte una y otra vez que tú no eres el culpable. No te sientas mal. Tú eres la víctima. El que se tendría que estar sintiendo mal por lo que está haciendo es esa persona. Tienes que controlar, canalizar ese estado por esa agresión para que no vaya más. No permitas que esto vaya más. Lo importante en el acoso siempre es tratar de erradicarlo cuanto antes, es decir, denunciarlo cuanto antes, y si por lo que sea no lo has denunciado y estás teniendo secuelas, pide ayuda psicológica urgente, y si es necesario, que en la mayoría de los casos es necesario, coge una baja médica por ansiedad o depresión. Y después, nada más que cojas la baja, debes ir a donde un abogado especialista en mobbing. Aquí en España ya hay un montón de abogados o asociaciones como Irigoyen que ayudan a las víctimas legalmente. Luego, muy importante, tienes que hacer frente al problema, no obviarlo. No dar por hecho que es que no puedo hacer nada con el acosador, es que el acosador, como diga algo, me van a despedir, es que si denuncio al acosador, el acosador me va a acosar más. Quita ese juego de palabras o de excusas y enfréntate al problema. Es decir, si obvias o pones excusas de que no merece la pena, el resultado puede ser muy malo, porque un acoso continuado en el tiempo puede generar en estados mentales graves, en ideas de suicidio y en situaciones muy, muy desagradables. Así, para hacer frente al problema, lo primero de todo, repito, busca ayuda, busca un compañero, cuéntaselo a un compañero, cuéntaselo al jefe, habla con el director, vete a inspección de trabajo, si es que te está pasando en el trabajo, o si te está pasando en otra área, vete a donde un psicólogo y un abogado. No dejes que esto vaya más, no lo obvies, no te aclimates a esto es lo que me toca y es que si no me voy a quedar sin trabajo, por ejemplo. Debemos entender que el acoso
es una realidad, como he dicho al principio, en la cual hay un acosador, alguien que hace abuso de autoridad y que en un momento dado casi casi nos da igual porque lo hace. Nos da igual las excusas de yo soy así porque ya lo hicieron conmigo, o por la mala infancia que he tenido, o porque me encuentro mal en mi matrimonio y entonces saco toda la ira aquí con alguien al que acoso. No hay excusa, no hay razón alguna para acosar o maltratar o vejar a nadie. Por tanto, no caigas, digamos, en ese estado de, vamos a decir, de proteger al acosador. Ahora el acosador sabe que le vas a denunciar y va llorando, te dice, no me denuncies por favor, yo no quería hacerlo. La mayoría de los maltratadores, por ejemplo en la violencia de género aquí en España, muchas mujeres vuelven con su maltratador porque las saben chantajear emocionalmente. No dejes que el acosador, que es un maltratador realmente emocional, te chantajee y cuando sepa que le has denunciado o que le vas a denunciar empieza a llorar. No, esa persona no tiene derecho a hacerte lo que te está haciendo y tampoco debería estar en ese puesto de trabajo, porque si no es capaz de tener empatía y comprender o ayudar o incentivar al trabajador más que con el acoso y la amenaza, esa persona no debería estar en ese puesto de trabajo. Y a veces las personas, los trabajadores o las personas que sufren acoso, pues tienen una mezcla de miedo y autoinculpación. Ay, si me está acosando será por algo que yo he hecho, igual me lo merezco. No caigas en esos estados. Por tanto, para acabar con el acoso, ya terminamos, importante de todo, no callarse. Primero, no calles el acoso. En cuanto tengas los síntomas claros y continuados en el tiempo, que no es una cosa de un día, de dos, sino que es ya de meses, incluso de años, manos en acción, ponte en acción, manos a la obra. Tienes que ir rápidamente a la dirección de empresa, al encargado de turno, a quien corresponda legalmente todo lo que tiene que ver con el trabajo. Si te está ocurriendo en el trabajo, si te está ocurriendo con tu pareja, con tu expareja, con un vecino, con alguien, cuando te están acosando, sea en el área que sea, primero denunciar esa situación en los medios que haya. Callar un acoso es incentivar o hacer que el acosador siga acosando. Creo que el difundir, como he dicho antes, programas como este, como el que estamos haciendo hoy, el que haya asociaciones como Irigoyen y otras muchas contra el acoso que hay por todo el mundo, es importante para hacer ver una realidad que ha estado muy callada. El acosador ha sido acosando porque nadie le hacía nada. En las empresas siguen acosando porque nadie les despide, nadie les mete en la cárcel, nadie les hace nada. Por tanto, no te calles, primera cosa importante. Segunda cosa, no eres culpable. Tú no tienes culpa de que haya malnacidos, malas personas que quieran hacer abuso de autoridad y que disfruten haciendo el mal. Los psicópatas, ¿qué es un psicópata? Es una persona que no muestra empatía alguna, que no tiene ningún tipo de amor ni de cariño por las demás personas y que disfruta haciendo daño a otros. Entonces, diríamos que un acosador podría tener algún rasgo psicopático. Y tercero, siempre, 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 en cuanto ya empieces a saber que estás siendo acosado, busca ayuda legal, psicológica, de tu pareja, de tu círculo. No lo calles, es lo más importante de todo. Y al denunciarlo, piensa que estás haciendo no solo un bien por ti, sino por otras futuras víctimas que puedan ser atacadas por esta persona. Así que espero que con este programa de hoy sobre el acoso, espero y deseo que las personas que podéis estar siendo acosadas seáis conscientes de que lo primero que hay que hacer es no autoculparse, y una vez que se ha visto claramente que es acoso, hay que ir rápidamente a denunciarlo y buscar ayuda. Es así, insisto, la única manera que esto se va a poder erradicar. Muchísimas gracias. Espero y deseo que este programa pueda ser una puerta, un empuje para que esta lacra, que es
el acoso termine o se empiece a erradicar. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a la misma hora, 20 horas de España, aquí en Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal. ¡Sed felices! Thank you.